amigos de todo el Perú, de todo el mundo. Es un gusto, es un placer presentarme ante ustedes. Soy Carlos Calín Collantes González, músico profesional, del cual me identifico, del Sindicato de Músicos de la provincia de Huaura, Huacho, afiliados al Sindicato de Músicos del Perú. Como ustedes verán, hermanos peruanos, hermanos de todo el mundo, hoy estamos atravesando una época bien difícil para todos, especialmente para nosotros los artistas, y vamos a ir en el desarrollo comentando, haciendo muchos comentarios. Como les decía, vamos a empezar con música y luego de aquí haré otra clase de presentación, porque hay un día especial también, tratándose del Día de la Madre, hoy día 9 del mes de mayo, domingo 9. ¿Ok? Hay un temita para recordar y ustedes me van a juzgar. Pero lo que sí ya saben, tantos amigos que tengo de la trayectoria de casi 52 años artística, en realidad me embarga hacer la música de la antología, de lo actual. Pero hoy, como he venido con mi guitarra a dedicarle unos temas, a cambio de un cariño de ustedes, voy a presentar un tema un poquito complicado, pero que se puede hacer. Y si no, ustedes me sabrán disculpar. Tema original de mis comparitos, Pepe y Paquín, los Paquines de Perú, la calidad y el sonido elegante. Esto que dice, campo, campo de fresas. Thank you.
así, amigos, tema denominado Campo de Fresas, uno de los grandes éxitos peruanos por unos intérpretes peruanos también, y para que escuche todo el mundo la calidad de artistas que cuenta nuestro país, Made in Perú. Mis amigos, les quería decir, hoy estamos haciendo el cumplimiento a petición de miles de amigos que conocen mi trayectoria sobre los 52 años ya. El día de ayer 8 fue posible, iba a ser posible la transmisión como habíamos quedado prometido, pero motivo de fuerza mayor lo que estamos pasando hoy día en la era cibernética. La baja señal de internet no permitió de realizar la transmisión. Desde ya pedimos mil disculpas, pero sí, hoy día, domingo 9, quizás nuestras mamacitas lindas hayan querido que hoy día sea la transmisión, porque hoy 9 se celebra el Día de Mamá, el Día de la Madre. Así que, mis amigos, hoy día se lleva a cabo esta transmisión y sobre todo para enviar los saludos a todos nuestros amigos, miles de amigos que valoran mi labor. Especialmente, ya me identifiqué como músico profesional, tengo 76 años para 77, de los cuales 52 casi ya están en trayectoria con la guitarra, y quiero que ustedes valoren mi labor a cambio de un regalo que yo les doy, mi arte, mi trabajo. Yo tengo a disposición a partir del momento mi número de cuenta del Banco de Crédito del Perú y también mi YAPE. Los que desean, amigos, en buena hora estoy para recibir el cariño de ustedes, de cual fuere los amigos que se encuentran, que ya vienen los saluditos, ¿eh? Ahí los tengo, la gente de Japón, la gente de Italia, la gente de España, la gente de Panamá, donde radica mi hermanito el alma Israel Palma Loza y toda su familia desde ya, antes que me olvide. El saludo cordial para usted y para su esposa por el Día de Mamá y el Día de la Madre. La tierra de Rubén Blades. Pronto estaremos por allá con una primicia tejedora de mi amor con la orquesta completa, porque tenemos una presentación pendiente por una gira de un mes para 10 contratos en esa linda tierra de Panamá. Con la orquesta Yubi y su sonido elegante, pronto estaremos por allá, Israel. No te preocupes, se va a dar. La pandemia no castigó a Calinco allá antes, a todititos. Pero de tal manera que mientras se pueda, estamos llevando la música. Como le decía, está abierta la cuenta del Banco de Crédito y está conectado también con el YAPE para que usted pueda brindarme ese cariño. Yo a cambio le voy a regalar los temas bailables de antología. He venido solito porque en realidad no soy cantante, pero si hay que improvisar lo hago, ustedes me ayuden en casita, compórtame. Para saludar a todos los amigos, y hoy estoy en un punto del Perú, en un punto de Lima. No lo quiero exactamente, pero sí hoy cuento con la presencia del chinito maravilloso Juan Carlos Collante García, probando sus equipitos, en el cual pues está realizando su estudio, y gracias a él estamos aquí haciendo estos temas de grabación. Espero que sean de su agrado, ¿no? Con el chinito maravilloso, y yo voy comentando de a poco para todos ustedes en esta presentación de hoy domingo 9. Feliz día, mamá. Permítanme mi primer saludo. Voy a enviar a mi madre, que en paz descanse desde hace muchos años. Teresa González Medina nos está mirando de allá. Y también a la vez saludar pues a sus hijos, a Bilia y a Mirta, que son mamás. Feliz día para ellos. Y aparte el saludo también para la señora Noemí Valverde en España, y para don Nicanor Collante González, y quien les habla, para Teresa González. Vamos a hacer el temita. Sea roja o blanca, somos lo mismo. Hay un tema que dice ramo de rosas para ustedes, ¿se acuerdan o no? Son instrumentales porque he venido sin cantante, pero ahí está la calidad. Calvin Collante como ustedes, dice ramo de rosas. Thank you.
invitación, mis amigos. Carambas, un grato placer dirigirme pues a todos ustedes con este tremendo tema, Ramo de Rosas. Como les decía, pues el saludo cordial pues para todas las madres de todo el mundo. Bueno, en todo el mundo generalmente se celebra en ciertas partes, en otros son otras fechas, pero especialmente de mi querido país Perú, estamos celebrando el Día de Mamá. De repente, esa fuerza que tienen nuestras mamitas ha permitido que haya sido postergada la presentación para hoy domingo, porque esto fue para el día de ayer, pero hoy día estamos aquí con ustedes para complacer a todos los amigos. Quiero empezar enviando un saludo a mi compadrito Víctor Ramírez, ¿ah? Víctor Ramírez, Víctor Raimundo Ramírez, ¿no? En aquellos años del 70 para adelante también estuvieron con los orientales de Paramonga. Él radica en Italia y siempre me llama, y quiero enviarle un saludo a usted, mi compadrito Víctor, a su esposa por el Día de Mamá, un saludo cordial, Made in Perú. Y no se olvide, bicho, no se olvide, bicho, ahí está mi cuentita, ahí está mi yapé para usted. Su cariño, su voluntad será bienvenido, Víctor. Gracias, hermanito lindo, y enviando el saludo, como decíamos antes, para Israel Palmalosa y toda su familia, también para su esposa, sus hijos. Feliz día de mamá, y para Israel, hermanito lindo, y su tejedora del amor. Pronto estaremos en Panamá, pendiente con la gira que nosotros nos hemos prometido. Compadre. Así que también los saludo con mucho cariño. Pues aquí tengo para la gente de Japón. Uy, uy, uy. ¿A dónde será Japón? Pronto llegaremos por ahí, la tierra del sol naciente. Para Ramón Olivas Torres, mi promoción, Ramoncito, si me escuchas, te habla Calín Collantes, Carlos Collantes González, el popular pulguita. Así que mis amigos, escuchen ustedes por allá en Japón, para usted y su familia, la gente de Letrea Barranca, ¿cómo se llama este barrio donde tocamos? Y feliz día, señor, feliz día para toda su familia. El día de mamá de acá lo recordamos a ustedes. Y especialmente para ti, Ramoncito, un saludo grande. Ya pronto espero encontrarnos para estrecharnos un abrazo bien grande. Ahí tengo, hermanito lindo, mi cuenta en Yapé y la cuenta del Banco de Crédito, el número de cuenta para cualquier ayudita. Estamos pasando un momento difícil y ustedes lo saben, aquí en el Perú especialmente, por esta pandemia que tanto nos está atacando, tanto nos está atacando. Por eso yo tengo pensado una idea. Después le voy a decir. Miren, el saludo cordial pues para mi amigo Alan Vega y Stereo Hits, los profesionales. Esto queda en el norte, chico, en mi barrio, en mi tierra, Vegeta, Perú. Para ti, Alan, te prometí un saludo, hermanito, y gracias por tu elogio que me haces. Muchas gracias, hermano. Me considera como un buen músico. Y aquí estoy. Todavía hay Calín para rato, hay Pulguita para rato. El saludo también para esta gente linda de el Estudio Jurídico de Abogados Asociados Castillo Monroy, de Benjamín Henry Castillo Monroy, ya con sus consultas al celular 967-002-21. Consultas también en domicilio, calle Amparo Cárdenas, número 100, lote 1, Huacho, Perú. Y en la avenida Grau, 235, Vegeta la Histórica, Perú, como siempre. Así es, para mi compañero el doctor Monroy, un saludo cordial, que siempre me da la mano, siempre me brinda y siempre felicita los servicios de Calín Collantes, director de la Orquesta Lluvia. También el saludito cordial, a ver, aquí tengo otro saludo para la gente de mi barrio, pues, Construcciones M-I-S, ya, Construcciones y Planos. Esto queda en la avenida San Isidro, en Vegeta, frente a mi domicilio. Y por si acaso, estamos hablando del conductor, nuestro amigo, el popular Collantito. Collantito, de aquí un abrazo a la distancia, hermano. Te estamos haciendo este saludo, que todos están escuchando. De repente te sale una chamba para Italia, tiene que irse para allá, pues, compadrito. Esto es a nivel internacional, esta transmisión. Y a tu celular, por si acaso, es 910-068-146, ya, en Construcciones y Planos MC, ya, Avenida San Isidro 395. Así como les decía, mis amigos, vamos cumpliendo con los saludos y siempre
cumpliendo con todos los amigos. Ya le decíamos el comentario de lo que pasamos hoy en día. Nuestra pandemia, ¿a dónde nos está llevando? Al cambio total. Estamos aprendiendo a ser más de lo que es. Y Dios nos está mirando por esto. Y eso es lo bueno. Hay que trabajar con ahínco sin mirar a los demás. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y un pequeño comentario. ¿Por qué teníamos antes de las bombas nucleares, las bombas atómicas? Perú se compró 20 aviones de guerra, de combate, Chile igual. ¿Por qué tenemos que pelearnos entre hermanos? Nuestra misma sangre humana no puede derramarse así. Viene la pandemia sin un arma, sin nada. ¿Cuántos se van? Se va el más rico, se va el mediano, se va el más pobre. Entonces, eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender mucho. Hay que respetar y cumplir con los protocolos con esta pandemia, mis amigos. ¿Ya? Por eso, yo he preparado algo para ustedes hoy día. Porque si la pandemia nos ataca, yo quería irme para La Habana, como dicen las honoras matanceras. O quería irme para la tierra de mi compadre Israel Palma Loza, de Rubén Blay, Panamá. Pero no se va a poder. Todo el universo está contaminado. Mejor me voy, ¿para dónde? Ustedes van a escuchar los efectos y concéntrense, y si pueden, bailen en casa. Feliz día, mamá. Este tema va dedicado a que yo me voy a Venus, porque el mundo está contaminado. Con todos sus efectos, y cuando venga, seguimos para adelante, ¿ok? Ahí está el chinito maravilloso en los estudios profesionales. Con ustedes, tema instrumental, Venus.
Venus. Ahí me encuentro en Venus, señores, con todos sus efectos. Ya llegué, ya estoy viajando de regreso, a ver cómo anda mi gallada, cómo anda la gente. Especialmente de mi querido Perú. Yo vengo de la tierra de la provincia de Huaura, distrito de Vegeta. Y hoy un saludito también bien grande, pues, a todos nuestros hermanos del barrio Centro Poblado La Perlita. Hoy está celebrando sus festividades de Santo Madero, Santísima Cruz. Sabemos que están restringidos en casita escuchando estos temas. Bailen, compadritos del alma, toda la familia por el Día de Mamá. Ya, y para el próximo sábado es la fiesta patronal de mi barrio, San Isidro Labrador. Quiero saludar a la hermandad que está trabajando muy bien, un entusiasmo bien grande, están trabajando, están mejorando nuestra capilla de San Isidro. Se ha visto y quiero saludarlo a cada uno de ellos. San Isidro es mi tierra, de ahí salí para todo el Perú, Cota, Sierra, Selva, me fui para allá y quiero saludar a esta gente de mi barrio. Hay que irlo mejorando, eso rogamos a nuestras autoridades, que se mejore esto. Y Vegeta, y San Isidro, perdón, ya no es un pueblo de dos calles, es un pueblo bien grande, grandototote. Así es que, mis amigos, felicidades a toda la gente de San Isidro, a toda esa mancha que siempre nos visita, a Yomita y su cevichería El Chinito y familia. Feliz día, señora Rosita. También tenemos el saludo, pues, para... le prometí que era un saludo para el señor, a ver, Constructora Medina, de los hermanos Carlos y Wilmer Medina García, que están en San Isidro, Vegeta, Perú. Están realizando una obra bien grande. Desde ya un saludo, Wilmer, y que sigan adelante. Están jóvenes ustedes, tienen un futuro bien grande y conocen muy bien su trabajo profesional. Y desde ya les deseo lo mejor a ustedes. A su linda gente, a sus lindas esposas, el saludo por el Día de Mamá, el Día de la Madre. Así es que ahora tengo otro saludo bien grande, pues mi comparito no podía dejarlo. El hombre nunca se olvida de mí. No se olviden, mis amigos, ahí está mi yapé y está mi número de cuenta del Banco de Crédito. ¿Cuántas personas, sin ofenderlo, cuántas personas de los 52 años que tengo de trayectoria, donde yo me iba a chiviar, se dice musicalmente, me iba a tocar con mi orquesta, con mi grupo? Calín, director, un rato más, una horita más. ¿Cómo no? Calín, media hora más. ¿Cómo no? Ahora, ¿qué dice el dicho? Todo da vuelta. Ahora yo quiero pedirle a ustedes el cariño de ustedes. Denme su voluntad. Ahí está mi cuenta. Ahí está mi yapé. Dénmelo, porque yo realmente considero que sí me merezco, porque yo siempre le he superado de lo que tuve. Media hora más. No, bueno, ya. Ahora me toca pedirlo. Ahora vengo yo. El saludo cordial y siempre, como siempre, para mamita que está en el cielo, Teresa González Medina, y para los que tienen a su madre acá presente, felicidades, así es, felicidades a toda esa gente. Así, acá en Puente Camote, quiero saludar para la señora Norma García Victoria, a toda su familia, a la señora Eddie, a la señora Alicia, a la señora Catita, a la señora Consuelo, a Magali, Teresa. Feliz día a ustedes, con todo cariño, que la pasen bien, ya, que la pasen muy bien. Yo todavía estoy haciendo algo por la vida, y todavía se puede. Santa Cecilia no me abandona, Santa Cecilia me tiene para, con tal que no venga la... para la señora Juanita también, justo en el día le saludé a Héctor González Chumbe. Felicidades a ustedes, Juanita, y toda su gente. Si alguien se me escapa, discúlpame, porque estoy emocionado, porque estoy en un enlace solito, haciendo la de animador, haciendo la de guitarrista, y estoy en un estudio deslumbrante. Ustedes van a escuchar la calidad, sé que no se van a quejar. El Chinito maravilloso, tengo que aprovechar su estadía en el Perú, tengo que aprovechar este muchachón. Ya está guiándome en el estudio y yo me encargo de la ejecución y la animación para ustedes. Mi voz no es adecuada, pero tengo que hacerlo. Todo eso por medio peso, dice la canción. No se olviden de mí, mis amigos, no se olviden, amigos. Aquí está nuestra cuenta en el Banco de Crédito y mi IAP, para que usted pueda darme su cariño. Así es, voluntariamente. También el saludo cordial, pues, para... Aquí tengo, decía antes mi amigo, para mi comparito
Evaristo Lacruz, un pintor profesional que me despidió hoy día ayer en el Óvalo de Huacho cuando me venía a hacer la grabación a Lima. Yo me encuentro en Lima, como le dije antes, estoy grabando en un punto de Lima, ¿ya? Él tiene su centro de trabajos en el Óvalo de Huacho, en la Panamericana Norte, frente a Grifos Lee. ¿Quién no conoce a Grifos Lee? Ah, esa es la salida del Óvalo más arriba. Al frente está mi compadrito Evaristo Lacruz. Y, ¿verdad? Me dio su nombre, su mamacita, para saludarle. Pero lo voy a tener que ubicar porque tengo que saludarle a su, hoy en su cumpleaños. No pensaba hoy día hacer la presentación. ¿Por qué? Por la razón de que esta presentación era para el día de ayer, pero mamita quiso que hoy día lo haga, entonces lo estoy cumpliendo y estoy quedando bien con todas mis amistades que me pidieron, son miles de seguidores que me pidieron. Ya decíamos, para mi compadrito Evaristo Lacruz y su mamacita, que no le encuentro su nombre, ya su mamacita que hoy día es su cumpleaños, me dijo que lo iba a sintonizar hoy día a la hora de la transmisión. Ya, muchas gracias Evaristo, un gran saludo de mi parte y que mi Santa Cecilia y mi Señor te ilumine. Ya, Evaristo, un amigo para mí es usted. Ahí se ve lo bueno, ahí se ve. Yo me venía de lobo y me dice, Salim, este es para usted. No, mano, sé cómo estás. Vaya usted a Lima a grabar. Y me vine, así es, me vine acompañado de mi gran hijo, mi hijo Carlitos Abraham. Así es, con solamente 14 años, mi hijo. En realidad lo adoro mucho. Y a todos mis hijos, todos son bienvenidos. Y para Angelita Teresa, que está en casita, se ha quedado cuidando ya. Un saludo cordial para usted. Ya, de igual manera a las hermanas Daisy y Mayuri Estelles Arias. Un saludo para su mamacita, que hoy está el día de mamá para las tres. ¿Ah? Okay, un saludo grande. Y para todos los amigos. Ya. Otro comentario, porque los saludos van por partes, dijo el descuartizado. Como dijo Jack, vamos por partes, dijo el descuartizador Jack. Quiero enviar un saludo y a la vez molestarle. Dos cosas, de una vez, un solo tiro. A mis hermanos músicos del Perú, Santa Cecilia. Aquí lo tengo. ¿Dónde está mi aguamarina, de los hermanos Quiroga, Quirebalú? Cuando tocamos con ellos en el Estadio Municipal del Distrito de Vegeta, miren ustedes, ellos dijeron, este grupo toca igualito a los Paquines, o mejor, nos quedamos a escuchar. Y aplaudieron, qué gusto me dio que un grupo tan grande como Aguamarina, que nos representa hoy día en todo el mundo, me felicitaron. Pero quiero decirle a ustedes, algo tienen que acordarse de Calinco y antes. Ahí está mi yape, su voluntad, hijos, su voluntad. Somos contemporáneos, yo soy del año 1955, del 19 de enero. Este 19 que viene, 67 años. ¿Ya? Acuérdense de mí. Agua Marina, uno de los grandes grupos. Sé que perdieron también a un integrante, ¿no?, de alto rango musical, pero nadie estamos libres. También quiero saludar, pues, a mi grupo 5. Sé que están pasando momentos difíciles como todos, pero más difícil lo paso yo que ustedes. A este grupo bendito por su papá, el señor El Pen. Quiero que se acuerden de, ahí está mi estado de cuenta en el Banco de Crédito. Su voluntad es su voluntad. Y granito en granito va llenando el buche. Así que ahora, quiero referirme, y lo hago públicamente, porque nunca he aprovechado de ninguno de ellos. Y si me están escuchando, sé que me van a escuchar, quiero saludarle a usted, al chino karaoke, Marcos, al chino Marcos, fue uno de mis integrantes. A Freddy Bernal, el popular Chipolo, fue uno de mis integrantes. Al señor Tommy Collantes, vegetano como el que habla, Carlos Collantes, un gran músico de alto nivel. A mi Marco Antonio Arroyo Herrera, José Luis Arroyo, el lobo, mi compañero del alma, el hijo de mi vida, un futuro grande para ustedes. Sé que pues, la pandemia se va, ya se huele por ahí, se está viendo. Van a volver ustedes.
Yo encarecidamente le voy a pedir públicamente el apoyo de ustedes, hijos. Nunca lo hemos estado, pero en esta oportunidad sí. Aunque sea un sol cada uno, son cuatro socios, son cuatro soles. Ya tengo. Y de mi vida, señores, para que sepan, mi penúltima hija, Ángela Teresa Collantes, está en la facultad de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, en el quinto ciclo. Y mi último hijo, como le dije antes, Carlitos de Ebraja, está en el tercer año de secundaria. Yo convivo con ellos desde hace 8 años, 6 para 7 años, perdón. Yo estoy con ellos, como su papá y como su mamá. Ahí los tengo. Ya, entonces, esa ayuda yo lo quiero para ellos. Ángela me tiene que ser como sus hermanos, profesional. Después me pide lo que usted quiere. Ahorita está estudiando. Sigan adelante. Y para eso, mi Lobo, mi Chino Marco, mi Tommy, ¿ah?, mi Freddy Bernal, Chipola, un Parito, Sociedad Privada, un buen nombre, alcanzado y ganado porque están terciando. De los grandes, yo hablo de los grandes. Agua Marina, Corazón Serrano, el Grupo 5, Sociedad Privada, entre los grandazos. Yo le deseo toda felicidad, hay que saberla pasar, no más sabe por qué. Porque la situación está crítica para todos. Así es. Yo dentro de mi labor no voy a tener vergüenza en decirle. En estos días he estado trabajando en el trabajo rústico, preparando el barro, alcanzando los adobes, con mi carretilla, mi buggy y mi lampa, porque tengo necesidades honestas de cumplir con mi familia. Viene el cable, viene la luz, viene el agua, viene el internet, y vienen todos, y hay que cumplirla ahí. Así que esa es la razón. Para mi sociedad privada, un saludo cordial, que sé que no me van a defraudar, hijos. Un saludo. Ahí está mi YAPE y ahí está mi número de cuenta del Banco de Crédito. Felicidad y bendición. Para la próxima presentación, si Dios lo quiere, voy a tener que hacer un temita de sociedad privada. Ya voy a tener un cantante y algo más para extender. Porque yo solito estoy aquí, instrumental. Yo quisiera hacer tema este que está de moda, ¿cómo se llama? De los claveles de la cumbia, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay. Sino que solo no puedo hacerlo todo. Así que mis amigos, mi saludo nuevamente para Lobo y Sociedad Privada, que sigan los éxitos. Calma, calma, ya, y ya nos vamos a encontrar muy pronto. Espero su visita para reunirnos y Santa Cecilia. Hoy celebramos el Día de Mamá también para todos ustedes, un saludo cordialísimo, y esperamos pues que ustedes la pasen bien, ya, siempre con el protocolo, no se me descuide con el protocolo, ya, o sea que si es al límite, consuman, pero con límite, medido, porque tenemos que vencer esta enfermedad, como ya dije temprano. Hay mucho que hacer. ¿En qué tema quedamos, maestro? Otro temita, porque estamos quería hablar también este grupo, ya se me iba escapando mi compadrito, los hermanos Torres Liz, mi compadrito Pepe, José, Torres Liza, los Paquines, ¿cómo me consideran ellos? Y lo digo así públicamente, siempre me encontré con ellos, más con la primera guitarra que José, y debo reconocer, me enseñó muchos secretos él, porque ellos no grababan generalmente en el Perú, se iban a Miami, se iban a Puerto Rico, coros cubanos, el sonido elegante. Es por eso que yo admiro a ellos y a todos los hermanos músicos, así como los de mi pueblo, de Vegeta, todito, los grupos, mis hermanos, mejor que yo, peor que yo, lo que sea, todos son iguales para Pulguita, para Calín Collantes y su orquesta Lluvia. Lo único que roguemos es al Señor que nos proteja de esta cosa. Así que tenemos, habíamos dicho, este himno. Para que no crean que le estoy... Caramelo de menta para ustedes.
complacido, mis amigos, hincha de caramelo de menta, porque en cualquier lugar donde yo he ido, qué tema, qué himno. Y esto de los hermanos Torres Lisa, los Paquines, que lo han grabado en diferentes versiones. Tuve el gusto de conocerme en diferentes lugares con ellos, especialmente en el Club Tenis Huacho. Ahí chocaban los latinos, Enrique Martel y los Paquines. Tuve el gusto de conocerlo a él. Y él me considera, me valora, ¿ah?, la ejecución. Él es creador, yo soy ejecutor. ¿Ah? Ese es muy bueno. Y eso me dijo otro integrante, que en paz descanse, Maximiliano Chávez Fernández, Máximo Chávez del Oriental. Ya viene sus temitas de ellos también. ¿Ya? Así que, qué gusto me da, porque tengo saludos. La verdad que hace falta una secretaria acá, para que me ponga los lentes. Es como se ríe Sonny. Y una para mí también dice, no sea malo, pues. Chinito. Chinito maravilloso, como siempre, prestando sus servicios en su estudio. Qué calidad, no hay nada que ver. La calidad. Por eso tuve el gusto de viajar de mi Vegeta, San Isidro, a Lima. Hoy me encuentro en Lima porque a las 6 de la tarde tengo un chivito que me salió así virtual para un cumpleaños. Y si gusta, queden invitados a partir de las 6. Ya, pero la fecha sí va exclusiva, los saludos exclusivos, alusivos para el señor Jorge Herrera Ramírez, que está de cumpleaños. Es menor que yo, 63 años tiene, pero me conoce por intermedio, con tal que no haya fallado, porque todo va en calidad sorpresa. Bueno, el saludo cordial pues para Noemí Ortiz Nicho y su hija Patricia Valladares, ¿no? Y Eduardo Valladares, que mi compadre Eduardo trabaja en el Poder Judicial, Huacho, ya, mi compadrito del alma, un saludo cordial. Y para su hija Melaini, ¿ya? Y para sus hijos Daniel, Oscar y Patricia, especialmente, esto en la campiña de Huacho, ya, para usted Noemí Ortiz Nicho, ya, y su hija Patricia Valladares, feliz día de mamá, un saludo cordialísimo de parte mía y de parte del jefe de la casa, mi compadrito Eduardo Valladares, trabaja en el Poder Judicial y cumpliendo con usted, compadrito Dani. Guárdeme mi vino, guárdeme mi vino. Ya, así que complacido a la gente de la campiña y toda la campiña, que es de fecha a fecha, si Dios lo permite, voy a ir saludando a todos los amigos de la campiña. A Pepe Salvador, tenemos también a Javier Velázquez y su Quinta Velázquez, lo máximo. Ya también tenemos a mi compadre, el popular burrito, él ha sido músico. Carlos vive al frente de la Quinta Velázquez. También tenemos el saludo para mi hermanito del alma, el Chino Puchulán, Grados. Gracias, hermanito. Ayer sí o sí, mis hermanitos, te queremos mucho, este es mi cariño. Y para su compadre Arturo Bernal, que me llevó a tocar allá. Ya viene, también los orientales, Arturo, ya viene, está bien. Uy, cómo no, para complacerlo a ustedes, el saludo para ti, Chino Puchulán. Y verdad que en el celular está el nombre de tu esposa para saludarla, por el día de mamá. Sino que solito es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Pero aquí tengo saluditos también. ¿Dónde está? Y no puedo olvidarme. Distribuidora Alondra, de Carmen, de Julia y de Doris. Las tres hermanitas en adelante, bajo la batuta de usted, señora Carmen, ¿no? Distribuidora Alondra, del tío Adolfo. Ah, caramba, don Adolfo, ¿cómo no me voy a olvidar del tío Adolfo? Papá de ellos, que en paz descanse. Venta de licores nacionales e internacionales y también abarrotes y verduras en general. Distribuidora Alondra en Vegeta, Perú. ¿Ya? Esto es en la calle Leoncio Prado, 240, Vegeta. No se olviden, distribuidora Alondra, prometí un saludito para usted. Y también, pues, saludo para sus hermanas, que están, pues, en plena atención el día de hoy, me imagino. Ya, el saludo también, por aquí, que no se me quede ninguno, si no, mañana me encuentro. Así es, hay que cumplir con toda la gente. También en Huacho, provincia, para la familia Olivas Torres, para María, Octavio y Omar Torres Olivas. Un saludo para ustedes
Y ya saludé a tu hermano temprano con su cuñada de ustedes, que están pues en Inglaterra, son nacientes en Japón, a mi promoción, a Ramón Oliva Torres. Mire que tan mal hemos estado, y eso hay que reflexionar. Yo no soy política ni me voy a inmiscuir en ello, pero sí tengo mi posición. Ramón Oliva Torres fue integrante, miembro de la PIT del Perú, Policía Nacional de Investigadores. Mire, ¿y qué hizo? Renunció a su trabajo para irse a Japón. Un profesional que estaba mal. Eso tómenlo en cuenta a las nuevas autoridades que van a venir. ¿Ya? Siempre hay que velar por nuestro país y queremos y deseamos lo mejor para ustedes. ¿Ya? Allá se encuentra Ramón Oliva Torres, muy lejos, muchos años, creo que tiene como algo de 35 años, 40 años ya radicando en Japón, y pues, del cual le envía un saludo. Decíamos, fue para Ramoncito, no, para la familia Torres Olivas, ¿no? Olivas Torres, para María, Octavio y Omar y toda su familia, ¿ya? Que la pasen bien, Octavio, tu esposa, feliz día a la madre. Para Omar, de igual manera, feliz día. De repente hoy día está cerrado el Tesoro de Atahualpa, están disfrutando, comiendo algo exquisito por el día de mamá. Les saluda Calín Collantes, Omar, un gusto saludarte, José y María. Siempre ellos me han sabido brindar. Está mi número de cuenta ahí disponible y mi yape para todos ustedes. Ahora yo les pido ese cariño, ahora yo les pido la mano, como les decía, de tantos miles de contratos. Algo, acuérdense, mi que me decían, hoy una horita más, hoy media horita más, hoy una canción más. Ahora yo le digo, ya, pídame tu cariño, pues ahora me toca. Entonces, espero esa gran ayuda de ustedes, como les mencioné. Tengo todavía mis dos hijos que están en camino conmigo y hay que seguirle dando la mano, hay que seguirle, porque es deber de uno cumplir con ellos. La educación, la cultura está de por medio. Mientras tanto, vamos acá. Le prometí que saludo también a mi compadrito Evaristo La Cruz. Saludo para mi compadrito Restaurante Ricochón de Ciro Narvallo y señora Octavila Churrango Romero, ¿ya? Que cumple 92 años el 24 de octubre. Uy, caramba, qué bien, ¿ya? Está a unos pasos del óvalo, ¿ya? Por donde está mi compadrito Evaristo La Cruz, frente al Grifo Lee, ahí dice Restaurante Ricochón, ¿ya? Con los mejores platos. He tenido el gusto de ir ahí, hay platos criollos y ahí hay chifa en toda su variedad, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Entonces, usted, Octavila Churrango Romero, cumple 21 años, 91 años el 24 de octubre. Ya falta poco, así que saludo para ustedes. Y le llamé anoche, le dije que no se pudo hacer posible la transmisión por la razón de la red social. No cubría el internet y nos vimos en la obligación de. También un saludito en Centro Poblado de Fujimori, en la entrada de Huacho, provincia. Para usted, señora Liliana, recibe el saludo de parte mía, Carlos Collantes. Y también de parte de sus hijos, de José Rivas y de su hija Daisy, por el Día de la Madre. Reciba los saludos cordiales y que le estén pasando muy bien. Para Daisy, para Mayori, para su mamacita y para toda la familia. Señora Mary, que está ensayando también, un saludo cordial. Y tantos nombres. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño transporte. Otro temita, ya cambiamos de estilo y me respeto con este sonido elegante que yo me he dado cuenta, cualquiera no lo hace, ¿por qué? Porque tiene una combinación de efecto, el delay, el efecto. Si tú eres así, criollamente, si tú eres sucio ejecutando, te enriedas, no sale. Esa cadencia, gracias a mi compadre, mi hermano del alma, José Torres Lisa, primera guitarra de los Paquines. Un saludo para usted con el debido respeto. Bien, ahora este temita va en memoria también
de ingeniería, cuando yo en ese tiempo caminaba con don Nicanor Collantes, mi hermano, en el barrio fuerte, el barrio fuerte de Piñonate, Matreros, en Artistas. Entonces, él se va a tocar primera guitarra a los Mirlos, cuando empieza. Todavía Danny Johnson, mi compadrito Danny Johnson Pelayo, todavía no llegaba, Nicanor hace las primeras grabaciones con Hugo Jauri, Jorge Rodríguez, ahí conocí pues a Segundo Rodríguez, él era el MEM, que es pareja de su hermano Enrique Delgado Monte, los Destellos. Y este buen grupo está arriba, Jorge, soy hermano de Nico Collantes, soy Calín, aquí estoy pidiendo el cariño de todos ustedes, el poder verde de la selva, los Mirlos, del cual tuve el gusto de tener a un hermano mío que hoy radica en España, Nicanor Collantes, ya, y para Rosemary, y también para Noemí Valverde, ya, por el Día de la Madre, que la pasen bien, y los nuevos caminos se abren. La pandemia nos enseña bastante, y roguemos al Señor que siempre nos tenga con vida. En nombre de los Mirlos, mi compadrito Jorge Rodríguez y todos los Mirlos, este temita que dice La Danza de los Mirlos. Diego Armando Maradona, de repente me da un chivito por allá, encantado de la vida. Se lo devuelvo a todo su voluntad que me da, me voy de frente para allá. Mi compadrito el alma, mi cuenta, el apoyo que les pido es sin cifras. Un sol, dos soles, el cariño que usted quiera, estoy ya no a recibirlo, ¿sí? Ahí está mi yape disponible y está mi número de cuenta del Banco de Crédito del Perú. Si no hay nada, me iré a pie por Pasamayo, nomás me voy cortando camino con mi guitarra. Ya, lindo. Si no me subo a un ómnibus y voy mangueando,
Mangueando quiere decir que voy tocando y cambiando para pasar. No creo, tengo gente buena. Los mismos, y poco a poco vamos a ir matizando esto. Bien, vamos a proseguir. Estoy haciendo las veces de guitarrista, de director, de animador y todo eso por medio peso. Bien, saluditos. A ver, ¿alguien más que falte un saludo? Vamos a ver. Los saludos son indefinidos, pero si por ahí alguien se me escapó, le pido mil disculpas. También un saludo para Enrique Herboso, mi compañero del alma, que siempre me visita a mi domicilio. Yo siempre le doy la bienvenida, porque también ha sido un músico que ha tenido trayectoria. ¿Ya? Y él valora mi trabajo. Él vive en el Óvalo de Santa Anita, Lima, Perú. ¿Ya? Y un saludo cordial para usted, pues. ¿Conforme? Nuevamente un saludo también para Javier Velázquez, en la Campiña de Guacho, Pepe Salvador. Para mi compadrito Arnaldo Benítez, el popular carioco, ¿ya? Y todos los amigos de la campiña, para Perico Valladares, todos los amigos que tengo en Luriama, Santa María, todos ellos, y el que no puede saludarlo, lo haré en la próxima, ¿ya? Y la verdad que no es tan fácil este trabajo, porque tener en mente, ejecutar en vivo la guitarra, hay que hacerlo con mucho profesionalismo. También el saludo. Ah, sí, un saludito acá, por acá, por Comas, en La Balanza, para Santiago Paulino. Compadrito, también un saludo también para Nazario Cáceres, ya en La Balanza. De igual manera, también envío el saludo para el popular Puchungo, para Chinongo. En Pachacamac tenemos el saludo para la señora Mirta y para sus hijas Rocío, Fiorella, para mi prima Lucía, Gloria Quispe García, ya, para mi primo Aliaga García y esposa, la señora Dila, feliz día a todos ustedes. Y también un saludo cordial para Nando, ¿ah? Nando, así como también para Melchor Reina, ya, él es esposo de la señora Mirta Collantes, y que le pasen muy bien ustedes. Fiorella, Rocío, sigan con los adelante, sé que ustedes son pujantes. De igual manera también un saludito de hecho para Andrés Bautista, el popular bigotito. Así, él para mi sobrino Jorge Cáceres, ¿ya? Ellos están acá con la señora Avilia Corriente, que siempre ella, pues, después de mi mamá, queda ella como mayor, porque el gran, el majestuoso Manuel Collantes, el popular Mochín, hemos sufrido. Los cuatro hermanos hemos sufrido en carne propia. 2 días nomás duró mi hermano y se fue con el COVID. Mire ustedes. Así es que hay que tener mucho cuidado para esto. Y sobre todo gracias al estudio del Chinito Maravilloso, que viene con tecnología, pues. Y él tiene sus añitos allá en Estados Unidos, 13 añitos. Y qué gusto me da. Qué gusto me da que siga adelante. Y todos nosotros, 15 años, mire usted. Yo soy el papá de él y me está corrigiendo. Bueno, ya estoy viejito, dijo un doctor, pues cualquiera se equivoca. ¿Está bien, mami? ¿Ya? Pero para mis hijos, como siempre, quiero saludar también a Carlos Wilfredo Collantes Ramírez, para Sayumi. De igual manera, saludo a su mamacita, la señora Rocío, feliz día de mamá, a la señora Norma Victoria, y para Magali, así como también a toda la gente que siempre espero sus bendiciones. Y a los que son malos conmigo, también los bendigo, que sean buenos y que cambien. ¿Ah? Así como lo dijo San Pedro a Don Diablito. Pero Don Diablito, no sea malito, sea buenito, puede decir. Mire usted. Así estamos. Soy Calín Collantes, tengo 60 y ya casi 67 años. Y si ustedes me ven, todavía tengo para rato. ¿Puedo ejecutar la guitarra? Así es. Así es que no le digo si estoy solo o no, pero. Ya no, ya es mi vida, para mi boda, para mi tiempo, para mis hijos que quedan. Los últimos que son Ángela Teresa,
Collantes, y para Carlitos Abraham, él está acá conmigo, yo quería presentar acá, pero ya, se es el dormido para no traerlo para acá. Es mi adoración, es mi bastón, pues, ya, 14 años tiene, y es un pelotero muy bueno, no es jugador, pelotero. Así que, amigos, quiero saludar de aquí ahora para la tierra dulce de Paramonga. ¿Ah? La tierra dulce de Paramonga, Moisés Rodríguez, ya lo saludé adelante, a Víctor Ramírez Raimundo, está en Italia. Pobre que te olvides, cuñado, en el cielo, Máximo Chávez Saavedra, mi compadrito, siempre fue admirador, Carlos, me dice, yo soy creador, pero tú eres buen ejecutor. Nunca me voy a olvidar lo que él me dijo cuando fue a mi domicilio. Tenemos el saludo también para Carlos Rocas. Él fue primera guitarra de Los Átomos de Paramonga que me visitara hace poco. Ya el saludo para usted. Trabaja usted en la fábrica de Paramonga. Ten algo. Y eso yo lo felicito. Así que no se olviden a todos los hermanos músicos de Paramonga. Les saluda Calín Collantes, el popular Pulguita. ¿Ya? Y su orquesta Lluvia. Ahí está mi yapé y está mi estado de cuenta. Cualquier ayudita será bienvenido. Y también en Guacho, para el presidente del Sindicato de Músicos, que estamos afiliados al Sindicato de Músicos de Lima, Perú, provincia de Guavara. Mire usted, ahí está el escudo del Perú y atrás está el código sellado, donde esto para nosotros los músicos vale bastante. Si tenemos la suerte, mi querido Israel Palmalosa, esto no va a valer de mucho. Tenemos una gira pendiente para la República de Panamá. Esto iba a ser antes de la pandemia, por el tiempo de un mes. Pero resulta que cuando vino esta enfermedad cambió todo. Está pendiente y los promotores me dicen que ya la promoción, la publicidad está allá. Son 10 contratos para, por el tiempo de un mes, a la localidad de mi compadre Rubén Blades. Ya, entonces hay cositas que lo estamos coordinando. Gracias, Israel. Sé que me estás escuchando. Saludo para tu esposa. Feliz día. Ella, tú no, ¿eh? Porque ella es la mamá de Susana. En su día, celebración. Y también decíamos para el presidente del Sindicato de Músicos de Guacho, Manuel Farro. Para mi compadrito Manuel Farro, un buen tecladista. Y todos los musicales que tiene Guacho. Todos los cantantes, músicos, hermanos, muy lindos para todos ustedes. Que la pasen bien con su familia. Ya, mi compadre Huico, mi compadre Julio Ríos, Roberto Ceballos, que perdió a mi comadre Isabel, pero sé que usted sigue adelante. Todos ustedes, ya, que la pasen bien, habla Calín Collantes, desde el Perú. Bien, y para Barranca, quiero saludar a la señora Elsa, ya, Rojas, viuda de Elsa Sánchez, viuda de Rojas. A Don Rojas cuando tenía aquella época los pinceles negros. Ya, y comadre, recibe usted mi saludo para Richard, su hijo. Ya, para Yankee, que creo que está en España, Italia. Saludo para la gente de Barranca. También he sabido, tengo bastantes amistades, pero el tiempo queda chico. Así que mis amigos, de la época 1972, si más no me equivoco, Máximo Chávez, Víctor Ramírez, graban este tremendo tema donde ellos se van y se disparan en nombre del Norte Chico. El mix, Los Orientales de Paramonga. Para toda esa gentecita que está inquieta, que no está. Para mi compadrito de Vilcahuaura. Oscar Palacios, manito lindo, ayer dice que me esperó abarrotado en un local para escuchar de Los Orientales y no puedo por la transmisión que hubo obstrucción de la red social. ¿Ya? Oscar Palacios, manito lindo, un saludo para usted y toda su gente de Vilcahuaura, para Sayán, para Alberto Jaramillo y su tremendo diario publicitario que tiene. Un saludo cordial para ustedes, manito lindo. Si algo fallé, disculparme, pero esta es la inquietud. Los estoy dando mi cariño musical a cambio de una monedita que ustedes se acuerden de mí. Mi banco y el banco de crédito está el número de cuenta ahí en pantalla y mi yapé para que ustedes
puedan acordarse de esta personita. Calinco Yantes. Ahora sí, esto que dice, mix de los orientales, empezando con Lobos, Lobos al Escape. Thank you.
Bien, les decíamos, muy contentos de llevarles este regalo a todos ustedes, con mucho cariño, con el debido respeto que ustedes se merecen. Qué bonito esto, yo sé que esto les está alegrando bastante, ¿no? Para contrarrestar la pandemia, que lo tenemos ya bien, estamos superando, ya se ve, ya nos estamos previniendo, estamos superando y queremos pues que pronto pase para que la vida vuelva a ser, ¿no?, su normalidad. ¿Cuánta plata se está perdiendo en el mundo? ¿No? Mucha plata. Así que hay que tener un poco de calma, un poco de paciencia. Y desde ya un saludito también a España. Ya me olvidaba, para esta gente chévere, para Jean Carlos, para Liz y para María. Ay, 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 para María, nosotros le decíamos acá en el barrio La Gorda, María, sé que están lejos de acá, de su casa, de barrio, pero la están pasando bien allá ustedes. María Isabel, Liz, Jean Carlos, que sigan adelante, acá siempre tu mamá está frente a mi domicilio, tiene un buen negocio, su buen chifa, Rosita Rodríguez Romero. Ya me gané un chafo a Rosita. Felicidades. Y el saludo para usted. Yo lo estoy llevando de parte de sus hijos, ¿no? Por el Día de Mamá. De igual manera, para Liz, para María Isabel, feliz Día de la Madre. Y aquí estoy haciendo mi presentación, como ustedes conocen mi trayectoria, muchos años. Y si hubiera el cariño de ustedes, ahí en pantalla está mi YAPE, está el número de cuenta del Banco de Crédito. Cualquier cariño voluntario que ustedes puedan ofrecerme, bien recibido será. Arriba España, arriba toda la gente, que siga adelante. Pronto estaremos por allá si Dios lo permite. Vamos a ver acá, tenemos saludos. Este temita, bueno, estos impases se producen, ¿sabes por qué? Porque estamos en vivo. Ya, mire. Acá está el guagua, mire. ¿Ah? Entonces, para Jorge Luis Cáceres Collantes, en el cielo, esta canción le gustaba mucho a él cuando yo venía. Tío, guitarra, guitarra, tío, guitarra. Tocaba los paquetes. A la balanza de los orientales, me recuerdo, muchos años, y su madrecita me da la nota para decir, cómo no, encantada la vida, que es un campo abierto, y que cumplí con los deseos, también rogando que él nos ilumine de allá, ¿está bien? Así que Jorge Luis, siempre me conociste como músico, para Manuel Collantes en el cielo, como músico también, la bendición, de allá para acá, ¿no? Sé que está gozando del Señor. Y también quiero rendir homenaje de mi parte a Hilaria Nolasco Ceballos, de Cerro de Pasco, a Olga Ríos, de Chincha, y para Juana Seña, de Chiclayo,
Fíjense ustedes. Como Tañín, como actor, ¿ya? Saludo para ustedes por el Día de Mamá, para Marlene y para Teresa, Teresa está en España, para Marlene y toda su familia. Feliz día para ustedes, ¿está bien? ¿Ya? Para Mirta Collantes, para Rocío, Fiorella, Reina, para Gloria, para Lucía, mi familia, saludos para ustedes, para Dila, ¿ya? Para Aliaga y toda la familia presente, ¿ya? Que la pasen bien. Nosotros estamos aquí con este pundonor y lo estamos haciendo con mucho ahínco, con mucha entrega para todos ustedes. Ya, ya decíamos, otro temita para saludar también a la señora Mirta Carranza y su gran restaurante en la Avenida San Isidro. Tenemos también para Gladys García. Se va disparando Gladys García. Un saludo cordial para usted, señora Noé García también, prima de Gladys, están forjando. La señora Carmen García Romero, de igual manera, ya para la familia Mejía, que tienen un estudio ahí de medicina. Y toda esta avenida principal, queremos que nuestra autoridad lo cambie y que vaya mejorando para que esto vaya tomando más auge y atraer un poco más al turismo. Yo estoy entre la esquina de la plaza de la avenida San Isidro, ya, si me disculpan mis autoridades, yo voy a sacar la placa y lo voy a poner, no es avenida San Isidro, avenida El Polvorín lo voy a poner, porque más polvo corre ahí. ¿Cómo van a ir los turistas? ¿Ya? Ahí tengo escenario, tengo chicharronería, vendo el ceviche de la isla de la isla Don San Martín que viene, ¿ya? Y queremos mejorar esto, de buena fe, sé que se puede. Mi alcalde, señor Eustemio Ríos Alarcón, usted también me apoyó cuando fui a la banda Frecuencia Latina con mi orquesta. Así que, y que escuche Salín Vera, que escuche Cecilia Bracamonte y que escuche la guapísima y encantadora Mari Carmen Marín, fue mi productora cuando estuve allá. Ahí está mi cuenta del banco, ahí está mi Villapé, la orquesta Lluvia, que pasamos tres facetas con la orquesta completa, con 800 orquestas. Ahí estaba Mayimbe, estaba la orquesta nueva, ahí estaban ahí. Pero tremenda banda, no sean mal. Pero pasar tres facetas es bastante para mí, bastante. Por eso, mi alcalde, no se olvide de mi callecita y del barrio. Todo no se puede pedir de una vez porque San Isidro es bien grandote. Pero esa avenida sí. Ya tenemos nuestra placita de armas, ya está verdeando y seguimos adelante. Ya. Vamos entonces a proseguir. Ya, mis autoridades también, ahí está mi IAP, mi alcalde siempre me ha apoyado, todos los amigos, para José Lino Nato también un saludo, para mi prima Nancy Peralta, para Jackie Peralta, mi compadre Nelson García, toda esa familia, siempre han sabido brindarme el apoyo y ahora es el momento que yo también les estoy solicitando públicamente, porque esta transmisión se está viendo en todo el mundo entero, ya, hasta Venus, porque hasta allá me fui a tocar en antes Venus, fui y vine nomás, ¿está bien? Otro temita de los orientales que estuvo incluido en el lado B de Máximo Chávez, los orientales. Este tema se llama, sin alusiones personales en esos tiempos, La Carcocha, fíjense ustedes, ¿ah? Esos temas. Vamos entonces para la gente para Monga, Carlos Rocas. Wow.
Alín Collantes, el popular Pulguita, haciendo estos temas para ti con mucho cariño, para toda la gente de todo el mundo que nos están viendo, ¿no? Que era mi hermanita del alma, Israel Palmalosa, tejedora del amor. Si le ponemos una de estas cuñas, eso se va a mejorar. Se ve que la antología está copiada hoy por la modernidad, pero ahí está la base de los Estellos, de Pedro Miguel, Compay Quinto, y tantos temas que yo escucho ahora, pero son innovaciones que se da el día de hoy. ¿Ya? Nosotros estamos cumpliendo con ustedes. También un saludito para mi compadre Felo, el gran Felo, él es guaralino, pero Vegeta se lo trajo para acá, pues. Ya, para la señora Jenny Collantes, un saludo a su esposa, feliz día para usted y toda su familia, que lo pasen bien. El saludo para cada uno de esta gente que está aquí con nosotros. Y el saludo también para la familia Bonatti García, para mi sobrina Ingrid, feliz día, hija. Para mi prima Mimi, feliz día. Que la pasen bien, no se lo acaben, ¿eh? Guárdenme para mí. Ahí está mi estado de cuenta del Banco de Crédito. Ahí está mi Yapé. Así como también para Alfonso Pando Borja, mi esposa, la señora Nelly García, un saludo cordial por el día de mamá, que la pase muy bien y que disfruten. Estas canciones son pioneras para ustedes, ¿ya? También para toda la familia Basalar Borja en Vegeta, del famoso que dejara el bar olímpico. Mucha tradición en la Plaza de Armas hace muchos años atrás. Vamos a proseguir con los temas bailables y creo que ya estamos despidiendo. Si quieren más, pero no se olviden de mí, ¿eh? No se cheque, el que no me da, yo, compadre, ya para que sea 50 céntimos, no sea malo. Son mis amigos, mis hermanos del alma. Para Evaristo La Cruz, hermanito lindo, se me perdió el nombre de tu mamacita. Te pido mil disculpas personalmente, que le pases bien. Angelita, te queremos mucho, te extrañamos bastante de por acá. Dercy Marjorie y su mamacita, que la pasen bien. ¿Ya? Para José Rivas, su mamacita, la señora Liliana, de parte de Daisy y José. Para Estefano y para José II, con todo cariño. ¿Ya? Felicidades para ellos. Y vamos a despedir con el mix de los Paquines. Ramo de rosas, caramelo de menta y el tema, creo que se llama La Tapada. Son temas bien bonitos. Con esto quiero agradecerle a ustedes. Y me faltó un temita. Y hay mucho más. ¿Listo? Les decía un agradecimiento de todo corazón para ustedes. He viajado de Vegeta, de San Isidro, mi casa, mi domicilio, a Lima. Estoy desde el día de ayer, porque ayer se iba a hacer la grabación, ayer 8, sábado 8, no se pudo por el motivo del problema del internet. Hoy día lo estamos haciendo y espero que pasen bien todos los hermanos de Vegeta, para Santiago Collante y esposa, para toda esa gente, para José Rosales Guasupoma y la señora Flor de María Verano. ¿Ya? Feliz día, señora. Arriba el corazón de Jesús, ¿ya? Los más pioneros. Para la señora Navarro, ¿cómo se llama la señora? Dueña del tremendo colegio texto, Mazo, ¿no? La estrella del futuro. Carlitos Ibero, uno de sus alumnos, así como también del corazón de Jesús. ¿Ya? A usted, señora, sé que está un poco dolida. Hace poquito Willy Meneses se fue por la pandemia. Que se vaya adelante, hermano, señor. Mi respeto, mi saludo. Usted es una persona siempre pujante, es contadora de profesión y es dueña de este tremendo colegio que tiene mucho nombre. Hasta Lima me trajo su gorra, señora. Mire, lo voy a enseñar. Ya, sí, alguien más.
Aquí está señora Navarro. Este es el corazón de Jesús. Me la traigo hasta Lima. Yo le hago propaganda. Pero usted no se olvide de mí, señor. Ya, ahí está mi número de cuenta. Ahí está mi yapé. Y el cariño de ustedes es lo que más me gustaría. No le digo cantidad, solamente su cariño a ustedes. Ya estamos finalizando. Y para todos mis hermanos. También para mi prima Vicky Magda García Guerra. Para Baldomero García y toda su linda familia, que la pasen bien. Ya, ella es nuestra jueza de Vegeta, pero más que jueza es mi prima. Felicidades, que pasen feliz día. Prima Vicky, con toda tu familia, para Ulises García, para la señora Flor tuya. Feliz día, señora Flor, que la pases bien. Ya, y que sigan adelante. Si alguien por ahí se me fue, la señora Ana Medina, del señor José Collante, del popular Chayito, señora Ana, que la pase bien con todas sus hijas. Feliz día a ustedes. Y si alguien se me escapó, me disculpan, pero ya con esto, bueno, si hay, podemos más encantarlo ya. Pero este temita es romántico, del 70 al 80, este tema que dice, a ver, vamos a ver. A ver, 50 céntimos de volumen al monitor, señor. Quiero agradecer al señor, al chinito maravilloso, por prestar esos servicios profesionales, la calidad, cómo es, ¿no? Los americanos, lo que tienen. Micrófono, Sennheiser, este es de nacionalidad alemana. Qué gusto me da a la señora Vilia Collantes, a todos, el agradecimiento por recibirme. Ya, yo estoy en Lima. Y si Dios permite, mañana estaré por allá para encontrarme con mi compadre Collantito. Felicidades a su constructora MS, ¿no? ESM, para que usted siga adelante con construcciones de y planos, bajo la batuta de mi compadre Collantito. Lleva el nombre de MS para todos ustedes. Bien, amigos. Este tema en versión romántica instrumental, que le gusta a mucha gente. Esto se llama Amor, Amor de Fantasía. ¡Vamos y dice! Thank you.
Con todo cariño, amor de fantasía, y necesito de tu amor para ustedes. Mis amigos, el repertorio es amplio, pero esto era por una obra. Pero me embargué de emoción, los saludos que tanto hubo. Paso a despedirme. Espero contar con cariño a ustedes. Y a mis amigos, tenemos mucho más. Sigan apoyándome, que yo también estaré dándole la mano. Cuando pase la pandemia y Dios nos tiene con vida, nos vamos a encontrar en el camino, señoras y señores. Ha sido un gusto, ha sido un placer. En nombre de toda esta producción, el chinito maravilloso en su audio fenomenal. No hay nada que ver. Ya, cualquier compromiso, llamen a la Orquesta Lluvia, o si tuviera la mano su cel, un contacto, es bueno, porque los trabajos están a la orden del día. El Facebook y YouTube, ahí está, ¿ya? Ahí encuentra al chinito maravilloso Juan Collantes, ¿ya? Juan Collantes, cualquier consulta, profesional, cuenta con instrumentos de escenario propio, teclado también, sintetizadores, para hacer cualquier calidad de montaje. Ok, gracias a él, la calidad ustedes lo van a escuchar y se van a sacar su conclusión, que valió la pena viajar desde San Isidro, Vega, Tahuacho, Perú, para realizar este trabajito. Si en algo les fallé, les pido mil disculpas, pero mi intención ha sido cumplirle a ustedes, darle esto a cambio de algo para mí, que hoy estamos pasando momentos bien difíciles. Mis hermanos del Perú y de todo el mundo, quienes me han escuchado, reciban mi bendición. Carlos Calín Collante González, para servirle a ustedes, y esperamos volver a encontrar cualquier consulta. Ya. Mis amigos, entonces, ahora sí me voy despidiendo con toda la alegría. No se olviden, mi cuenta en el BCP está en la pantalla, y mi IAP. Chao, hermano lindo, nos vemos. Bye, bye.